Hola, soy Vanessa de Inatrendy Town y hoy vengo para contaros mi experiencia del parto porque, como veis, ya está aquí Pau con nosotros y bueno, os voy a contar más o menos cómo fue todo y para animar a las que estén en ese momento a punto de parir, espero que os ayude un poquito. Os voy a contar más o menos cronológicamente cómo fue el parto porque, bueno, fue bastante rápido según los médicos, matronas y todo el personal de allí. A mí no se me hizo tan corto, pero bueno, realmente es mediodía, un día, o sea que luego te olvidas. Yo a las 2 de la mañana, ¿vale? Me levanté porque, bueno, cualquier embarazada sabrá que te levantas muchas veces a hacer pipí. Y yo me levanté con la intención de hacer pipí, pero al levantarme, pues rompí aguas. En mi caso fue en plan película, o sea, tal cual como suena, romper aguas, pero así muy literal. Y bueno, desperté a Tony ya porque no sabía qué hora era, miramos la hora, eran las 2:15 de la mañana. Y bueno, como el ginecólogo me había recomendado, pues al romper aguas que me fuera al hospital, a ver, tampoco con prisa, pero que me fuera. Entonces, yo lo que sí que hice fue ducharme. Y bueno, Tony estaba súper histérico ya, me dijo, va, no te pongas a ducharte, no sé qué. Pero bueno, yo sabía que me daba tiempo y que tampoco era tan inminente la cosa. Él, como no ha leído ni se ha informado ni nada, pues estaba histérico. Pero bueno, yo ya cogí todo, nos subimos al coche y llegamos antes de las 3 al hospital. En mi caso, fui al hospital de La Plana, que está en Villarreal, que está a 15 minutos de mi casa. Y eso, antes de las 3 estábamos allí y era el 31 de octubre de madrugada. Para las que no lo sepáis, este año había exactamente 13 lunas llenas, que es muy raro, como todo en 2020, porque normalmente hay 12 lunas llenas, una al mes. Pues este año no, este año había en octubre el 1 de octubre una y el 31 de octubre otra. Total, que está ahí la leyenda de que la luna llena ayuda a parir. La cuestión que llegamos allí a urgencias y nos dicen que somos la quinta pareja que llegamos a urgencias para parir. O sea que yo creo que algo, la luna llena ayudó. Yo salía de cuentas el día de después, o sea el 1 de noviembre. O sea que más o menos fue exacta. Esta niña quería salir, vamos, puntual. Entonces llegamos y nos pusieron en una... Bueno, primero me monitorearon y ven pues cuántas contracciones tienes, cómo está el pulso del bebé y me dijeron que tenía seguidas, que ya eran seguidas, y bueno, cada 3, 4 minutos, 5 como mucho las tenía. Pero claro, no estaba dilatada, estaba cuando llegamos de 2 centímetros, que es nada. Hasta 10 pues tienes que estar ahí a tope. La cuestión que me ponen en la habitación se supone para descansar, pero vamos, yo ya me empezaban más seguidas, empezaban a molestar. No digo doler porque a esas horas, a las 3, 4 de la mañana, no me dolían. Eran como molestas, como pinchazos que no te dejan dormir. Vamos, yo no dormí. Tony intentó dormirse y ya cuando me empezaron a doler de un poco más de verdad, que serían las 4 y pico, 5 de la mañana, pues ya avisamos y nos pasaron otra vez a monitores para ver si eran más fuertes y cómo respiraba ella. Siempre que había una contracción, ella le bajaba el pulso porque, bueno, le molestaba. Me dijeron, es que las contracciones parece que le molestan. Y es como que, claro, eso se pone tenso y ella, pues, lo notaba y no, tampoco se podía dormir, la pobre. Entonces me dijeron, vamos a ver cómo va el pulso de ella y te iremos diciendo si puede ser todo natural, porque mi idea era todo natural, sin epidural y sin nada, porque yo soy anti agujas y solo de pensar en el pedazo de aguja ese me ponía mala. Entonces mi idea era todo natural en la medida de lo posible, siempre que ella estuviera bien. Nos pasaron ya a la sala de partos, que bueno, en el hospital de La Plana es como una habitación de hotel, súper nuevo todo, súper bonito. Y ahí ya me pusieron la pelotita de fútbol por si quería sentarme y ayudar a que ella fuera bajando, y me pusieron como una tela así colgada para que yo me cogiera cuando me molestaba. Bueno, ahora que Pau ha parado de mamar, sigo. Eso, sobre las
5 o un poco antes nos pasaron a la sala de partos, que es tipo una habitación de hotel, súper nuevo todo y vamos, súper a gusto. Y ahí ya me pusieron la pelotita para que me pusiera y ayudara a dilatar. Y bueno, como una tela enganchadita al techo por si me quería coger porque ya empezaba a doler la cosa. Ahí ya estaba de 3 centímetros y medio, es cuando empezó la cosa a molestar mucho ya. Pero bueno, se podía soportar totalmente. Y nada, me dijeron que lo que iban a hacer es para ver si ella tenía oxígeno, o sea, le llegaba bastante oxígeno. Como en la máquina de contracciones se veía que le bajaba el pulso, pero no se ve exactamente si le falta oxígeno, pues lo que hacían es una maniobra, que no sé el nombre, la verdad, no lo pregunté, que bueno, te miran por dentro, meten como un aparatito para que se abra bien y lo que hacían era como ver la cabeza si estaba bien puesta. Me ponían un spray como anestésico porque la verdad molestaba bastante, o sea, dolía un poco y cada vez que te lo hacían, pues claro, salía más líquido y bueno, molestaba. Ahí ya me dijeron eso, que no sé si eran ya casi las 7, o sea, hubo ahí un rato de esperar que dilatara y tal, y ahí ya estaba de 5 centímetros, sobre las 7 de la mañana. Ahí ya yo ya no sabía cómo ponerme, de pie ya me molestaba estar. Sentada, cuando me venía la contracción, era imposible. O sea, ya no sabías cómo ponerte, vaya. Y cuando llegué a 8 centímetros, yo ya estaba acostada, pero cada vez que tenía una contracción me tenía que mover. O sea, no podía estar parada porque es que era insoportable ya. Yo lo que os comento, yo en ningún momento quería epidural. Entonces me hice la idea ya y a mí ni me lo preguntaron ya. Cuando me vieron que yo iba para adelante, pues para adelante. Y en todo ese rato creo que me hicieron la maniobra esa de ver cómo llevaba ella el oxígeno para colocar la cabecita y tal. Cuando estaba de 8 centímetros, yo creo que me lo habían hecho ya 3 veces. Cuando llegaron las 9 de la mañana, que estaba de unos 8 centímetros, y me volvieron a hacer la maniobra esa, yo creo que hubo un momento que no sé si perdí el conocimiento, pero eso que ya el dolor era muy impresionante. Y hubo un momento que como te mueven y te sale líquido, yo creí que ya había parido. Fue un poco desilusionante porque me dolió mucho, claro, te toca por dentro y tal, y salió muchísimo líquido. Y yo creo que perdí un poco eso, el conocimiento, unos segundos. Entonces me dio la impresión de que había salido algo. En ese momento fue un segundo de decir, no, por favor, no me digas que no voy a poder, porque, o sea, dolió mucho y aparte estaba súper cansada ya, porque, a ver, desde las 2 de la mañana pensé, nada, seguimos para adelante. O sea, yo estaba dentro de mí, yo no podía hablar, también os digo, yo intentaba decirle a Tony que estaba bien, porque, claro, te ven, bueno, los médicos te ven, ven muchas personas así, pero tu pareja o tu acompañante, pues no te suele ver así. Y yo realmente quería decir que estaba bien, pero no podía, no podía. Es imposible, o sea, yo solo hacía que en las contracciones gritar. Tony dice que parecía una cantante de heavy metal, porque es que te salía solo. A mí por lo menos me salían los gritos solos, pero no sé explicaros cómo. Yo no podía aguantar los gritos. Yo supongo que habrá gente que no grite, no sé. Pero vamos, yo era a tope. Las fuerzas se me iban por la boca, pero bueno, me decían que sí me ayudaba. Y lo que sí que me ponían era como un tubito de una botella de estas de oxígeno. Bueno, oxígeno o un gas de estos que dicen de la risa, pero vamos, a mí ni me daba risa, ni me daba alivio, ni nada. Yo lo único que hacía era apretarlo. Yo no sé si lo rompí. Tony intentaba quitármelo y era imposible. Y sí que te daba como alivio porque te decían, coge aire, entonces tú lo cogías. Y yo no sé si era alivio, bueno, yo lo hacía cuando me lo decían. Y hubo un momento que me dijeron, ¿tienes ganas de apretar? Y dije, sí, muchísimas. Yo notaba muchísima presión y lo que quería era apretar. Eso serían ya las 9 y pico, no sé, o sea, como unas 2 horas antes de que saliera la señorita. Entonces yo empecé a apretar, primero estaba acostada, pero me iban diciendo, ¿tú te quieres poner de pie? De pie no me apetecía porque es que
era como, no sé, como que yo creía que no iba a aguantar mi peso. No sé si me explico. Lo que sí que hice fue ponerme de lado, ponerme a cuatro patas, porque tú siempre que puedas moverte dentro de lo posible, te dejan. Entonces, como vieron que fue dilatando bien la cosa, pues ellos me motivaban, eso sí que os digo, el personal impresionante, o sea, estuve súper a gusto, me ayudaron, o sea, me motivaban un montón, me daban ánimos, eso parecía una carrera, o sea, yo me lo tomé como una carrera, cuando te falta el último sprint, pues yo lo veía así. Una vez ya estás en, digamos, en el momento de apretar, ¿vale? Que te dicen, aprieta ahora o ahora no aprietes, ¿vale? Es porque ella pues está saliendo o no. Y yo lo que notaba era, bueno, una presión impresionante, pero dolor, o sea, ya en ese momento el dolor no era más, era dolor infrahumano, superhumano, bueno, como queráis llamarlo, porque ya en ese momento, si te abrían en canal, si te mataban, no te enterabas. Pero como te dicen tantas veces, queda poquito, otro empujón, otro empujón, y tú estás ya que quieres verla, solo quieres verla. O sea, no se me ocurre otra descripción, solo quieres verla y te da igual lo que te duela ya en ese momento. Entonces, yo ya me había cambiado no sé cuántas veces de posición y hubo un momento que me dijeron, ahora te va a quemar mucho, que es el momento en el que empieza a salir la cabecita y es lo que llaman aro de fuego porque es así, o sea, tú notas como que te arde, ¿vale? Pero realmente lo que os digo, sí, arde y tú quieres morirte. No sé si yo estaba llorando o maldiciendo a alguien, pero dolía mucho. No os voy a decir que sea un dolor soportable, porque es que es un dolor que estamos hechas para soportarlo, pero no es soportable, o sea, era muy grande. Pero todo pasa. Y entonces, bueno, en ese momento, a las 2 horas casi, desde los 8 centímetros, más o menos unas 2 horas. Ella salió a las 11:25. Y ahí sí que, cuando sale ya, sí que es verdad que te das cuenta de que ha salido. Y además te estira como, bueno, el cordoncito, es todo muy, muy visual, pero sí, te notas como el estironcito del cordoncito cuando te la ponen encima y en ese momento, no llores, pa. En ese momento ya al papá le dicen si quiere cortar el cordoncito y te la ponen aquí tal como sale. Le quitan un poquito de suciedad, pero la verdad es que no salió nada sucia, salió normal. Pues eso, ella salió a las 11:25 de la mañana. Yo en ese momento creía que era por lo menos las 2 o las 3 de la tarde, pero por lo que os comento, no, tú no estás en los tiempos y se te hace larguillo, la verdad. Pero tuve muchísima suerte de que, bueno, fue todo rápido, según los de allí, y no me pusieron puntos y, o sea, tuve como una heridita, me puso un taponcito el matrón, porque había una matrona y un matrón, y me dijo, vamos a poner este taponcito y si dentro de un rato, cuando lo quitemos, no te sale sangre, no cosemos. Y yo, bien, yo es que, vamos, estaba deseando que no me cosieran porque lo que os comento, todo lo que sean agujitas y esas cosas, no me hace gracia. Y bueno, me dijeron, porque yo dije que había hecho muchos masajes perineales con el aceite de rosa mosqueta que os comenté. Los masajes los aprendí del canal de Baby Sweet by Pau, os explica súper bien cómo hacerlos y me dijeron que se habían notado haberme hecho esos masajes. Así que yo os lo recomiendo que lo hagáis. Bueno, también los ejercicios de Kegel, que como no tuve puntos me dijeron que lo siguiera haciendo nada más parir y todo eso me dijeron que había ayudado. Así que os recomiendo moveros siempre que podáis, hacer todos los ejercicios, todos los masajes, porque a mí me fue súper bien. Y bueno, enseguida al nacer te la ponen al pecho, en mi caso como quería dar pecho, es muy importante. Y bueno, al principio ella salió con 2 kilos 550. La verdad es que es bastante menos de lo que me había dicho el ginecólogo esa semana, que me dijo 3.200, o sea que no acertó mucho, pero bueno, por mí mejor porque así salió más rápido. Como era pequeñita, le costaba cogerse y bueno, me ayudaron un montón. Ahí tanto la matrona y el matrón que estuvieron en el parto me ayudaron. Y cada vez que venía alguien a la habitación, una vez nos pasaron a la habitación, estaba el chico bueno, el matrón también experto en lactancia,
que se pasó un montón de veces y luego cada enfermera que entraba me ayudaba. O sea que si queréis dar pecho, tranquilas que allí todo el personal os va a ayudar. Sí que la primera noche no se cogió apenas, porque es que aparte de que estaba cansada, es pequeñita y no sabía muy bien cómo cogerse. Pero lo que hicimos es, la segunda noche con el sacaleches me ayudaron y le dimos lo que me salió, que es el calostro que se llama, que es la primera leche que sale, que es más espesita y más amarilla. Y eso es, bueno, es ideal para las primeras horas. Y se lo dimos con una jeringa porque, claro, no se cogía bien al pecho porque tiene la boquita muy pequeña. Pero bueno, con eso, y luego ya que empezó a cogerse mejor con la ayuda de todos, bueno, todos los que entraban allí me ayudaban, pues al final se fue cogiendo. Como la primera noche se cogió muy poquito, solo mamó dos veces, y claro, me recomendaron que cada dos, como mucho, tres horas la pusiera al pecho, pero estaba cansada y no se cogía. Entonces nos quedamos una noche más. Si ya salió el sábado 31, pues nos quedamos hasta el martes. En principio nos íbamos el lunes, pero como perdió un 9% de peso, que es preocupante cuando pierde un 10%, ¿vale? No llego al 10%, pero me dijeron, mejor que te quedes un día más, vamos viendo cómo se coge, te seguimos ayudando, y si el martes había subido un poquito, pues ya os vais a casa. Entonces, el martes había cogido unos 20 gramos, bueno, al final salimos con 340, es que hay muchos números, y entonces ya nos pudimos ir a casa. Y bueno, en casa ya se ha cogido súper bien. Por el día sí que es verdad que a lo mejor cada hora se coge, o cada hora y media, cada dos horas, depende. Y por la noche sí que hubo una noche que se cogió un montón de veces, y luego ya se va cogiendo menos por las noches, cada tres horas, incluso cada cuatro. Pero bueno, siempre que vaya cogiendo peso nos han dicho que perfecto. Fuimos a la pediatra el lunes de después, no sé exactamente, creo que era el día 5, la miró y estaba todo bien, vio que había ya recuperado el peso del nacimiento, y nada, todo ha salido, bueno, salió rodado según todos los médicos y matronas, así que yo súper contenta. Yo he podido hacer prácticamente vida normal porque, lo que os comento, no tenía puntos. Los dolores, a ver, yo no he notado prácticamente dolor, no me he tomado nada en casa. Allí sí que las dos primeras noches me tomé, bueno, lo que te van dando, paracetamol, ibuprofeno, pero no me tomé prácticamente nada porque es que no me dolía. Estás cansada, pero dolor yo no he tenido. O sea, un poco cuando ya se agarra, pues un poco te da como pinchacitos el útero porque se está volviendo a poner al sitio, pero he tenido mucha suerte. Así que, como veis, esta niña está aquí súper a gustito y bueno, está creciendo súper bien. Tenemos una báscula que nos han regalado para que vayamos pesándola. Y ahora os enseñaré un regalo que me hicieron en el hospital, porque yo no lo había visto nunca, pero bueno, la placenta salió entera, que lo preguntamos varias veces porque es muy importante que salga entera para que no se te quede nada dentro, porque puede crear infección y tal. Entonces, una de las matronas lo que hace es coger la placenta, la pone encima de una superficie y le pone tinte, un colorante alimenticio, ¿vale? Que dé color. Y luego pone una hoja encima para hacer como una imprenta y hace este regalito, ¿vale? Que lo hemos enmarcado ya. Y es como, bueno, la forma de un globito. Y lo hizo así en un tono azul, porque le dije yo, va, pues en tono azul, que lo tengo todo así turquesa. Y lo vamos a poner en la habitación de Pau. No lo había visto nunca, me pareció súper original. Y la verdad es que, no sé, es que me pareció un detalle súper, no sé, súper bonito de una persona que no tiene por qué hacer eso, porque es una matrona y hace su faena. Una vez pares, pues oye, ya ha hecho su faena. Pero nos hizo ese detalle y la verdad es que se lo agradecemos porque nos hizo mucha ilusión. Y luego también agradecemos que pasaron a preguntarnos cómo estábamos en la habitación, o sea, todos súper majos. También las chicas de lactancia me ayudaron un montón. O sea, yo tengo que agradecer, mi experiencia personal es maravillosa en el Hospital de la Plana,
Y es que no tengo ninguna queja, la verdad es que todo fue súper bien, nos trataron súper bien, todo fue... Bueno, no tengo quejas. La comida, la verdad, es que bastante bien, porque a mí me traían la comida, Tony sí que iba al bar a comprársela porque nos la dan solo a las mamás. Y la verdad es que solo puedo decir cosas buenas porque mi experiencia fue así. Cada persona, pues donde tenga el parto, pues tendrá su experiencia, pero yo la verdad tengo que agradecerlo todo. Y como veis, esta pequeña saltamontes se porta súper bien. Así que, por ahora, que ahora va a hacer 2 semanitas esta nena, pues me ha ido todo genial. No puedo decir nada negativo. Sí que, o sea, os he sido sincera, el parto dolió, porque eso no lo voy a negar. Pero cuando ves al bebé, pues ya, no sé, como que no notas nada. Solo la miras y ya está. Así que hasta aquí mi experiencia. Os iré enseñando más cositas, más regalitos que nos hacen y más tonterías que hacemos con ella por las redes sociales. Y como siempre, nos despedimos, Pau, cariño. Y di adiós, adiós. Adiós, adiós. Nos despedimos y, bueno, cualquier pregunta que tengáis la dejáis en la cajita de comentarios. Y pronto un nuevo vídeo.